Hola, ¿qué tal a todos? La primera versión de mi Iron Spider está lista. Te muestro cómo realizar la tuya en este video tutorial. Y bueno, después de ver la película de Spider-Man, me puse a diseñar mi modelo en Fusion 360. La idea principal de mi diseño es realizar un sistema modular que pueda adaptarse a múltiples medidas. También tiene que ser de bajo costo, y es por esto que utilizaré tubos de PVC para ahorrar en materia prima. Para los conectores utilizaremos la impresión 3D. Primero tenemos que realizar la pieza de calibración. Esta nos ayudará a verificar que las tolerancias son las correctas. Todas las demás piezas son muy fáciles a imprimir y aquí les dejo las orientaciones recomendadas. Estas piezas fueron diseñadas para ser impresas en una Ender 3 V2, así que no se preocupen si tienen una pequeña impresora. La pieza más complicada a imprimir es el aguijón, pero si siguen las orientaciones que les recomiendo, no tendrán ningún problema. Y aquí les muestro todas las piezas. Tengan cuidado ya que unas están espejeadas. Para los tubos PVC yo utilicé dos medidas, 30 y 25 centímetros. Para la placa de soporte utilicé MDF con 20 milímetros de espesor. Vamos a utilizar tornillos de 10 milímetros, tuercas y arandelas. Recomiendo tener a la mano una llave de 17, un taladro con broca de 10 milímetros y unas pinzas. De preferencia, más bonitas que las mías. Algo muy importante a tener en cuenta es que las tolerancias de los tubos pueden variar dependiendo del constructor. Si los tubos no entran o se siente muy forzado, recomiendo lijar el interior de los conectores. Ahora pasemos a crear las roscas. Las tolerancias del diseño permiten realizar las roscas con la presión del tornillo. Lo único que tenemos que tener cuidado es el no forzar demasiado. Recomiendo utilizar tornillos de 40 milímetros de largo, pero si es más corto también funcionará. Una vez más, cuidado con las piezas ya que tienen su orientación. Como ya tenemos prerroscado las piezas, los tornillos vendrán a ensamblarse más fácilmente. Así es como nos tiene que quedar la parte de la tabla. Ahora pasemos a los otros conectores. Para esto utilizaremos tornillos de 50 milímetros de largo, dos arandelas y una tuerca. El ensamble es muy simple y de igual manera recomiendo no forzar ni apretar demasiado, pero sí firmemente. Las pinzas nos ayudarán a realizar un cierre firme, pero sin exceso. Ahora pasemos al perno sujetador y los PVCs. La función de esta pieza es el de utilizar tornillos de 4 milímetros para evitar la rotación y mantener los brazos bien sujetados. Yo ya me adelanté aquí y realicé los orificios de los PVC fuera de cámara. Les recomiendo que utilicen la pieza de calibración para preparar los suyos. Instalar el perno guía es muy sencillo, pero por favor tengan mucho cuidado y no aprieten de más. Se los digo por experiencia ya que yo rompí algunos. Un buen tip es que impriman varios de reserva en dado caso que rompan alguno. Ah, una cosa más, si tienen problemas con los orificios, no olviden en rebabearlos. Ahora pasemos a instalar los listones o este tipo de cuerdas que van a servir a sujetar todo como una mochila. Aquí el material utilizado es nylon de 25 milímetros y con un largo aproximado de 66 centímetros. Atención, los 66 centímetros de largo son adaptados a mi cuerpo. Para ti esto puede ser más o puede ser menos, así que tengan cuidado. Una vez más, el ensamble es muy simple y si lo amarras correctamente no ocupamos coserlos. Ya que tenemos todos los elementos preensamblados, pasemos a unirlos.
Yo en mi departamento no tengo mucho espacio, pero les recomiendo que preparen todo en una gran mesa o en el piso para no tener problemas. Aquí ya tenemos todo ensamblado. Y bueno, ya está todo montado, pero aún le falta un poco de vida. Primeramente quería asegurarme que todo se montara correctamente antes de pasar a la pintura. Ahora que estoy seguro que todo interactúa correctamente, voy a desmontarlo y lo voy a pintar. Los aguijones y los conectores los pintaré de color dorado y los tubos de color rojo. Esto para darle un aspecto pues un poco más como Iron Spider. Aquí ya tengo las piezas listas y ahora voy a volver a ensamblar todo. Ya estamos en la recta final, así que les agradecería bastante que se suscriban al canal. Este proyecto fue algo largo y tuve algunos errores en el proceso de fabricación. Antes de finalizar, pinté las tuercas y los pernos en dorado para que se disimulen mejor. Ahora sí, pasemos al resultado final. Estoy muy contento con el resultado y espero que a ustedes les haya gustado este video y este bonito proyecto. No olviden que los archivos están disponibles en mi sitio internet y el link lo dejo en la descripción del video. Mi nombre es Carlos, cuídense mucho y nos vemos en la próxima. Bye bye. Don't try to stop me, I exist to rewrite your story. I'll make a decision if I want some peace or if I want the glory, yeah. Don't want a life that is complacent or possibly boring, yeah. Just want a life that is worth every day.